Laravel 11 fue liberado el 12 de marzo de 2024. Desde entonces ya hemos publicado 8 cursos en cursos de desarrollo web. Estos cursos no son cursos repitiendo contenido que ya tenemos, porque el Laravel 8, el Laravel 9 y el Laravel 10, entre otras versiones, se parecen mucho a la versión actual del Laravel, Laravel 11. La meta de esta ruta es tratar los nuevos temas y llevar a cabo, a través de ejemplos prácticos y de desarrollo desde cero, aplicaciones con Laravel 11. El motivo de crear la ruta es que no haya ninguna duda acerca de las nuevas funcionalidades y cómo desarrollar aplicaciones en esta nueva versión. Actualmente contamos con 8 cursos y más de 23 horas de contenido, donde por ejemplo vemos cómo trabajar con Laravel SAIL utilizando WSL2 en Windows, ya que es sin duda la mejor herramienta Laravel SAIL para el desarrollo de aplicaciones con Laravel. También tenemos el curso de Laravel 11, que es la base de todo, porque es donde desarrollamos primero el Bootcamp y luego llevamos a cabo un desarrollo personalizado completo y es un curso que tiene alrededor de 8 horas de contenido. El siguiente curso sería un curso práctico donde vemos cómo desarrollar un sistema de reservas basado en franjas horarias. La idea es, entre otras cosas, trabajar con comandos y con otras cosas que han cambiado algo en Laravel 11. Laravel Reverb es una nueva herramienta que viene en Laravel 11 y que nos sirve para el desarrollo de aplicaciones en tiempo real. En este curso cubrimos los temas más interesantes y vemos cómo utilizar Laravel Reverb en nuestras nuevas aplicaciones. Este curso, Sistema Doble Factor de Autenticación en Laravel, es otro curso práctico, al igual que el de reservas, donde la idea es ver cómo podemos desarrollar aplicaciones con Laravel, pues haciendo uso de las nuevas características. En este caso, añadimos un sistema 2FA para proteger nuestras eh, aplicaciones y las cuentas de nuestros usuarios. El curso de Desarrollo Avanzado de API REST en Laravel sin duda es uno de los más potentes porque cubre todo lo que tiene que ver con el sistema de desarrollo de API REST en Laravel y la idea es aprender a desarrollar una API REST en Laravel utilizando la nueva versión, pero de una forma muy completa cubriendo los casos más complejos y enfocado a entornos de desarrollo real. Un curso que ya teníamos en versiones anteriores de Laravel es el de Tenancy for Laravel y es aplicación en Multitenancy. Este curso es muy interesante porque te enseña a desarrollar este tipo de aplicaciones desde cero con Laravel 11. Y finalmente, y porque no puede faltar, un curso de Deploy con Laravel Envoy utilizando AWS y EC2. La idea es aprender a publicar nuestras aplicaciones en Laravel de forma semiautomática utilizando Amazon Web Services con instancias de EC2. Como digo, la ruta del Laravel 11 no es todo acerca del Laravel. Tenemos muchísimos cursos en la plataforma acerca del Laravel, pero sí son cursos que están principalmente pensados para la nueva versión de Laravel ya que tenemos cambios importantes que tenemos que conocer. Si te interesa trabajar con Laravel 11, recuerda, te puedes suscribir a la plataforma y tendrás acceso inmediato a todos los cursos que tenemos disponibles. Una vez te hayas registrado y hayas contratado cualquier membresía, podrás apuntarte a la ruta y tener acceso a todos los cursos que tengas aquí. Además, podrás ver la barra de progreso que tiene cada uno de ellos en base a tus avances. Así que nada, espero que te parezca interesante esta ruta, que te sea de mucha ayuda y nos vemos dentro. Un saludo.